Jesús, en ti confío. Muy buenas noches, queridos hermanos. Les habla Elena Hernández, misionera en la Casa de la Misericordia de Ibagué. Y en esta noche nos unimos, como siempre lo hacemos, orando, clamando el Santo Rosario por cada una de sus intenciones, agradando y encomendando allí en el corazón de nuestra Madre, nuestro corazón. Te invito para que puedas disponer todo tu ser, para que en este momento de ofrecimiento del Santo Rosario, nada nos interfiera, podamos separar ese espacio de encuentro y de oración con nuestra Madre, la Virgen María. Entonces, te invito para que clamemos, primero que todo, la presencia del Santo Espíritu de Dios, que sea el esposo de la Virgen María, el Paráclito, el Espíritu Santo, quien nos acompañe, quien dirija este Santo Rosario, que sea bajo la luz del Espíritu Santo, que podamos orar por tantas necesidades del mundo entero, que podamos orar por, en la acción de gracias también, acción de gracias por tantos favores recibidos, acción de gracias por el existir, por nuestra vida, por nuestra salud. Y bueno, vamos a disponernos clamando la presencia del Espíritu Santo. Te invito a que cierres tus ojos para que no te distraigas y allí en tu interior clama esa presencia del Espíritu Santo. Dile: ven, Santo Espíritu de Dios, sobre mi vida, ven, Paráclito divino, sobre mi ser. Santo Espíritu de Dios, necesito de ti, necesito que me llenes de tu gracia, de tu unción. Deseo, Paráclito divino, orar, encontrarme contigo. Deseo ser ven, Santo Espíritu de Dios. Apacienta, calma, controla todo mi ser, mis pensamientos, mis sentimientos y emociones. Ven, Santo Espíritu de Dios, y quédate con nosotros. Mora en nuestro corazón, Santo Espíritu de Dios. Dirige este momento de oración para tu vida. Tú eres luz en medio de toda oscuridad. Tú eres esa suave brisa en medio del sofoco de las preocupaciones. Por eso, Paráclito divino, clamamos tu función, clamamos tu presencia, clamamos ese gozo en nuestro corazón, clamamos tu paz para tener la confianza en que todo lo que pidamos, si es la voluntad del Padre, se cumplirá. Madre Santísima, que tu santo manto nos cubra y que nos abraces allí en estos tus brazos maternales, que nos mires con estos ojos de amor llenos de misericordia. Gracias, Madre, por tu amor. Gracias, Madre, por tu intercesión. Gracias, Madre, por ser esa abogada perfecta ante tu amadísimo Hijo. Allí en tus manos, Madre Santísima, colocamos cada una de las intenciones de mis hermanos que están conectados en este canal de YouTube y los que se irán conectando. Madre Santa, tú conoces cada una de sus peticiones. Allí las depositamos. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, es ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Te invito entonces para que en este momento saludemos al Rey de Reyes, al Señor de Señores, al Santísimo Sacramento del altar. Que sea Él nuestro guía. Bendito, alabado y adorado sea Jesús en el Santísimo Sacramento del altar. Sea para siempre bendito, alabado y adorado. Bendito, alabado y adorado sea Jesús en el santísimo sacramento del altar. Sea para siempre bendito, alabado y adorado. Mi Jesús sacramental, mi dulce amor y consuelo. ¿Quién te amará tanto que de amor por ti murió? Te invito, querido hermano, para que centres tu mirada, tu atención únicamente en Jesús. Es Jesús quien está allí. Es Jesús quien te mira. Es el amor más grande del mundo y no hay otro fuera de él que está frente a ti. Por eso contempla, por eso desarmas tu corazón. Quita de él toda prevención. Bendito eres Jesús. Te entregamos, mi bendito Jesús, los corazones de nuestros hermanos. Te presentamos, Señor, toda nuestra miseria. Y te pedimos perdón, Señor. Pero ante tu presencia, Señor, podemos sentir tu infinito amor, tu infinito gozo, plenitud. Bendito eres, Señor, por todo lo que haces, por todo lo que sigues obrando en cada uno de nosotros. Bendito eres, mi bendito Jesús, porque con tu presencia, Señor, tocas nuestro corazón, tocas nuestros pensamientos. ¿Cómo no alabarte, Señor? ¿Cómo no glorificarte? ¿Cómo no decirte gracias? Gracias por tu amor. Gracias por tu misericordia. Te alabamos, te bendecimos, te exaltamos, Señor. Que todos los ángeles y arcángeles toquen sus arpas para ti, Señor. El Rey de Reyes, el Señor de Señores. Señor, tú conoces nuestra miseria y ante ti, Señor, aquí a tus pies colocamos esta miseria que impide que tu gracia obre en nosotros. Te invito, querido hermano, para que ante Jesús, aquí a sus pies, coloques esta situación de pecado que eres consciente y que al Señor no le agrada, que con aquellos pecados que hemos cometido, hemos hecho sangrar sus llagas. Sigue presentándole al Señor. Puede ser quizás tu orgullo, puede ser quizás aquellas mentiras que llamamos piadosas. Preséntale al Señor ese temperamento tan fuerte, agresivo. Preséntale al Señor todo aquello que afea tu vida. Preséntale al Señor quizás algún vicio y que por ese vicio tu vida ha tenido otro rumbo. Preséntale al Señor aquella ingratitud, la ingratitud de no amarlo, la ingratitud de dejarlo para después. Señor, perdón. Perdón porque muchas veces te hemos tratado como una cosa muerta. O quizás te hemos tratado, Señor, como el Dios bombero. Te buscamos cuando te necesitamos. Y luego nos olvidamos de ti. Perdón, Señor. Perdón, Señor, por esa ingratitud hacia ti, que lo eres todo para nosotros. Perdón, Señor. por todas las blasfemias, Señor. Perdón, Señor, por todas las leyes aprobadas por el hombre que van en contra de tus mandamientos, Señor. Aquellos mandamientos que tú nos has dejado, no como una obligación o como un mal para nosotros, sino para una estabilidad y una relación contigo. Sigue presentándole al Señor aquella realidad que solo tú y el Señor saben. Sigue entregando aquella situación, por muy oscura, por muy vergonzosa que sea, entrégasela al Señor. Es el amor puro, que no te condena, sino que ve tu corazón. Bendito eres, Señor, porque tu amor y tu misericordia son tan grandes que con tu presencia tocas nuestro ser, tocas las fibras más íntimas de nuestro corazón y nos invita a una verdadera conversión. Tu amor nos lleva a sanar nuestro corazón. Tu amor nos lleva a clamar a ti y a decir: Señor, quiero ser una persona nueva. Señor, aquí estoy. Tú conoces, tú me sondeas, Señor. Sabes todo de mí, Señor. Sabes que necesito un nuevo corazón. Ante ti, Señor, también coloco cada una de las necesidades de mis hermanos. Aquellas necesidades físicas, espirituales, mentales, emocionales, Señor. Tantas situaciones, mi bendito Jesús, que hay en nuestras familias. Situaciones de empleo, Señor, de enfermedad. Mira, Señor, cada corazón. Mira, Señor, mira, Señor, personas que están pasando y sufren por enfermedades mentales. Señor, piedad y misericordia de ellas. Piedad, Señor, y misericordia de sus familias que sufren al ver a sus seres queridos pasando por esta enfermedad de depresión. Señor, mira con misericordia sus vidas. Te presentamos, Señor, las empresas, aquellas empresas de nuestros socios, benefactores que están empezando y se ven afectados por la economía. Bendice, Señor, estos proyectos. Bendice, Señor, cada uno de nuestros socios benefactores. Bendice, Señor, con tu amor, con tu misericordia, tus realidades. Bendito eres, Señor, por lo que sigues obrando y realizando en cada uno de nosotros, en cada casa de la misericordia, en cada persona que llega por primera vez. Bendito eres, Señor, porque es tu amor, es tu inmenso amor que toca sus corazones para llegar a ti. Bendito eres, Señor, por lo que sigues obrando en nosotros y en el mundo entero. Te presentamos, Señor, nuestro país. Te presentamos, Señor, nuestra ciudad. Preséntale al Señor aquella ciudad donde te encuentras, el país en donde te encuentras. que sea la misericordia de Dios, que sea su presencia, obrando en los lugares en donde vivimos y perdonando nuestra miseria y los pecados del mundo entero. Gracias, Señor. Gracias, Señor, por tu amor. Gracias, Señor, por tu misericordia. Y ante tu presencia, Señor, con la compañía de tu Madre, la Virgen María, queremos ofrecer este Santo Rosario, con todas estas peticiones, con nuestro corazón al desnudo ante ti, Señor. Clamar este Santo Rosario, también por nuestra Iglesia, Santa, Católica y Apostólica, en cabeza del Papa Francisco, de todos los cardenales, obispos, sacerdotes, para que seas tú, Señor, obrando en todo su ser, en nuestra Iglesia, para que se haga siempre tu voluntad y no la voluntad del hombre. Ofrecemos también este Santo Rosario por todas las almas agonizantes de este día, por todas las almas del purgatorio. Señor, mira con misericordia. Madre Santísima, clamamos tu intercesión por estas almas del purgatorio, para que las lleves y las presentes ante tu amadísimo Hijo y puedan descansar en paz. Te presentamos en este Santo Rosario a todos los enfermos postrados en una cama y a todas sus familias que sufren porque se debaten entre la vida y la muerte. Sé tú, Madre Santísima, acogiendo, consolando estos momentos de tanto dolor en estas familias. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor, Dios nuestro, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Jesús, mi Señor y Redentor, yo me arrepiento de todos los pecados que he cometido hasta hoy, y me pesa de todo corazón, porque con ellos he ofendido a un Dios tan bueno. Propongo firmemente no volver a pecar, y confío en que por tu infinita misericordia me has de conceder el perdón de mis culpas y me has de llevar a la vida eterna. Amén. Escuchemos esta canción. Jesús, Eucaristía, aquí estoy. Hoy vengo a acompañarte en oración, a recibir tus fuerzas en mi ser y así poder cumplir con mi deber. En esta hora de intimidad, tan solo en ti yo quisiera pensar, y al expresar aquí mi amor por ti, volver al corazón de mi existir. Tú eres mi esperanza, tú eres mi consuelo, solo a ti elevo mi vida y mi canción. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo, nació de Santa María la Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Creo que desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de los muertos y la vida eterna. Amén. En este primer misterio de gloria, contemplamos la triunfante resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Señor, que esta luz de resurrección esté en nuestros corazones, que esta luz de resurrección esté en el mundo entero, que la oscuridad no tenga poder en él, ni en nuestros corazones. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, es ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Oh Jesús mío, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno, lleva al cielo a todas las almas, especialmente a las más necesitadas de tu infinita misericordia. Amén. En este segundo misterio de gloria, vamos a contemplar la ascensión del Señor al cielo. En este misterio también elevamos cada una de estas peticiones que hemos hecho y todas aquellas peticiones que quedaron en nuestro corazón. Colocamos también toda esta obra Casa de la Misericordia a nivel nacional e internacional. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos de todo mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, es ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Oh Jesús mío, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno, lleva al cielo a todas las almas, especialmente a las más necesitadas de tu infinita misericordia. Amén. En este tercer misterio de gloria, contemplamos la venida del Espíritu Santo sobre la Virgen y los apóstoles. Que sea la luz del Espíritu Santo en nuestras mentes, en nuestros corazones. Que sea esa efusión del Espíritu Santo en nuestras situaciones de incertidumbre, en nuestros desalientos, en nuestras luchas. Que sea el Espíritu Santo en los enfermos del mundo entero, en los médicos, con aquellas enfermedades huérfanas. Que sea la luz del Espíritu Santo iluminando, guiando nuestros pasos hacia la santidad. Vamos a escuchar esta canción para seguir en esta sintonía de oración. En nuestras familias. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, y líbranos de todo mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Digo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Oh Jesús, gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, es ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Oh Jesús mío, perdona nuestros pecados. Libra del fuego del infierno a todas las almas, especialmente a las más necesitadas de tu infinita misericordia. Amén. En este cuarto misterio de gloria, contemplamos la asunción de la Virgen María al cielo. Madre Santa, guarda, protege, cuida aquellas madres en gestación, aquellos bebés que están allí en el vientre de sus madres. Madre, regálale la maternidad a aquellas mujeres que tienen en sus pensamientos negativos, pensamientos de muerte. Te rogamos, Madre Santa, para que si en sus mentes están ese pensamiento de abortar, de acabar con las vidas de sus bebés. Madre, tú como buena madre puedes interceder por ellas, te las encomendamos. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos de todo mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, es ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Oh Jesús mío, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno, lleva al cielo a todas las almas, especialmente a las más necesitadas de tu infinita misericordia. Amén. En este último misterio de gloria, contemplamos la coronación de la Virgen María como Reina y Señora de todo lo creado. Aquí en este último misterio vamos a orar y a ofrecerlo por cada una de nuestras ciudades. Allí en tu interior, preséntale a la Madre, a nuestra Madre, tu ciudad en donde te encuentras, clamando su protección, su auxilio y su intercesión. Camino, muéstrame la vía para llegar al Padre, al lado de tu Hijo. Señora del camino, en mi oración te pido que no me dejes nunca. Me siento como un niño. Dame tu luz para avanzar y en la noche oscura guíame. Hazme transparente como fue tu vientre, para dar a luz la vida. Ponme con tu Hijo, Señora del camino, Señora del camino, muéstrame la vía para llegar al Padre, al lado de tu Hijo. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos de todo mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, es ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Oh Jesús mío, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno, lleva al cielo a todas las almas, especialmente a las más necesitadas de tu infinita misericordia. Amén. Dios te salve, Reina y Madre, Madre de misericordia, vida, dulzura y esperanza nuestra. Dios te salve, a ti clamamos, llamamos a los desterrados hijos de Eva. A ti suspiramos, gimiendo y llorando en este valle de lágrimas. Ea pues, Señora abogada nuestra, vuelve a nosotros esos tus ojos misericordiosos. Y después de este destierro, muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre, oh clemente, oh piadosa, oh dulce Virgen María, ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas y gracias de nuestro Señor Jesucristo en el cielo. Amén. Bendito, alabado y adorado sea Jesús en el santísimo sacramento del altar. Sea para siempre bendito, alabado y adorado. Bendito, alabado y adorado sea Jesús en el santísimo sacramento del altar. Sea para siempre bendito, alabado y adorado. Bendito, alabado y adorado sea Jesús en el santísimo sacramento del altar. Sea para siempre bendito, alabado y adorado. Mi Jesús sacramentado, mi dulce amor y consuelo, quien te amará tanto que de amor por ti morirá. Te damos gracias, Señor, por tu presencia viva, real y presente con nosotros. Te damos gracias, Señor, por tu amor, por tu misericordia, porque sabemos que has recibido estas súplicas, estas intenciones de las madres, Madre, la Virgen María. Gracias, Señor. Gracias por tu presencia. Gracias por quedarte con nosotros. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Muy bien, queridos hermanos, agradecerles a cada uno de ustedes por habernos acompañado. Gracias por su presencia, gracias por su sintonía. Y bueno, nos despedimos con nuestro grito de batalla. Jesús, en ti confío. Dios les bendiga.